Pues bueno, estamos aquí con Isabel Santaolalla y vamos a hacer unas cuantas preguntas. En primer lugar, ¿por qué decidiste escribir sobre Itziar Bollaín? ¿Por qué ella? Bueno, llevaba mucho tiempo, bastante tiempo, trabajando ya sobre cine español. Hay muchas cosas que me interesan. Había trabajado sobre todo sobre la representación de minorías étnicas en el cine español. Y entonces vi la película, por aquellos tiempos, de Flores de otro mundo, y por supuesto trabajé esa película para mi libro sobre minorías en el cine español. Y entonces, cuando luego pensé en qué otro proyecto me apetecía hacer y me apasionaba, pensé en el cine de Bollaín. Y hay una colección de una editorial que se llama Manchester University Press, hay una colección recién creada especializada en cinematógrafos españoles y latinoamericanos. Entonces, en aquel momento me preguntaron que a quién me gustaría, sobre quién me gustaría trabajar, y entonces dije, pues Itziar Bollaín. Sabemos que usted vive en Londres y entonces nos gustaría saber qué expectativas se tiene, o sea, qué se piensa sobre el cine español en el extranjero. Bueno, depende de qué contextos estemos hablando. En el mundo, por ejemplo, universitario, que es donde yo me muevo, en el mundo educativo y universitario, es algo que interesa muchísimo. Interesa mucho a los estudiantes, interesa mucho a los profesores, porque se ve como una forma muy buena de, sobre todo yo trabajo en un departamento de filología hispánica, una forma muy buena de transmitir aspectos de la cultura española, a la vez que la lengua, y, digamos, enganchar el interés de los estudiantes. Luego, fuera de los entornos universitarios, el cine español ha tenido en Gran Bretaña bastante prominencia en los últimos años, sobre todo a raíz de Almodóvar. Almodóvar ha sido, digamos, algo que ha despertado un interés muy fuerte, pero sobre todo de un tipo de cine que sea ese tipo de cine. Entonces, en su momento, a raíz del éxito de Almodóvar, tuvo también bastante éxito en Gran Bretaña películas de Vigas Lunas como Jamón Jamón, luego alguna película de Amenábar, pero la verdad es que en Gran Bretaña el interés por el cine español es un determinado grupo de directores, 4 o 5 directores que se siguen, pero no se conoce la variedad tan grande que hay de películas, de direcciones, de géneros y demás. O sea, hay un conocimiento relativamente limitado, pero hay mucho interés. Y la gente lo ve como un cine muy despierto, muy dinámico, muy colorful, como dicen ellos, de mucho colorido, de mucha vitalidad, de mucho dinamismo. Bastante atrevido. Mis estudiantes, por ejemplo, que son universitarios, son entre 18, de 18 años para adelante, pues algunos muchas veces se escandalizan con las películas que ponemos en clase, porque dicen, oye Isabel, pero es que todo el cine español es de sexo, en todo el cine. Y la verdad es que si lo comparas con otras cinematografías, hay mucha más, hay un tratamiento mucho más libre de aspectos sexuales y demás en el cine español reciente, mucho más que en el cine británico y mucho más que en el cine en general norteamericano. Y volviendo otra vez al preestreno de esta noche, ¿ha visto usted ya la película? Pues no la he visto trailers, he visto algunas escenas, sé de la película, por supuesto, porque sigo muy de cerca todo lo que hace Itziar. Me había leído antes, en cuanto supe que estaba trabajando en este proyecto, me leí la historia de Vicky Sherpa, de una maestra en Katmandú, me leí el libro cuando ella estaba aún rodando en Katmandú. O sea que conozco bastante, pero no la he visto, así que tengo muchas ganas. ¿La habéis visto vosotras? Yo sí. ¿Ah, sí? Yo sí. Estuvo una charla en la universidad, en la Carlos III, sí. Y tuve la oportunidad de hablar qué con bueno, ella. Qué bueno, pues entonces tendrías que estar tú siendo la que fueras entrevistada y no yo. Y entonces, ¿qué expectativas tiene a la hora de ver esta película? Bueno, pues como con el cine de Itziar en general, ¿no? Pues que me imagino que va a tener unas actuaciones estupendas, me imagino que va a tener un estilo formal fluido, no enfático, pero a la vez muy preciso. Y digamos que está como el mecanismo de un reloj, ¿no? Que funciona de esa forma tan perfecta, pero que sí, que no lo notas. Me imagino que va a tener una temática que, por un lado, responde a realidades locales, pero que por otro lado son extrapolables a muchas expectativas y a muchas experiencias que tiene la gente en muchas partes del mundo. Entonces, pues por supuesto una experiencia buena, ¿no? Sí. Y respecto a esto, pues una de las cosas que me llama la atención siempre sobre el cine de Itziar, cuando he ido muchas veces, tanto con mis estudiantes como cuando he ido a congresos en muchas partes del mundo, es cómo
gente de contextos culturales tan diferentes reacciona ante, de formas no siempre iguales, pero bueno, similares, ¿no? Yo he estado a lo mejor pues en Atlanta, en los Estados Unidos, he estado en Nairobi, en Kenia, he estado en Hyderabad, en India, con escenas de Flores de Otro Mundo o de Te Doy Mis Ojos, y es alucinante cómo la gente responde de una forma tan intensa, independientemente de que pueden tener contextos culturales tan diferentes, ¿no? Volviendo al hecho de que has escrito un libro sobre ella y todavía no, o sea, acabas de decir que todavía no se ha estrenado. Sí, está en las, he hecho ya las pruebas, he mirado las pruebas, están las últimas correcciones, sí. Se supone que para escribir un libro has tenido que convivir con ella y estar con ella y eso. ¿Nos puedes explicar cómo es ella a la hora de hacer la película, de guiar a los actores y tal? Bueno, sé que no, la verdad es que tampoco te creas. Bueno, tengo un amigo que dice que nunca hay que hacer caso a lo que dicen los directores sobre sus propias películas, porque en realidad una película habla por sí misma, y de hecho Iciar es la primera que te diría esto, que una película no es, de hecho creo que a ella no le gusta mucho cuando aparece una película de Iciar Bollaín, porque una película, como muy bien sabéis vosotros, es un esfuerzo colaborativo y es el resultado de un esfuerzo de mucha gente, ¿no? Un guión, bueno, no hay ni por qué decirlo, director de fotografía, edición, etcétera, ¿no? Entonces, pero por lo que yo sé, por ejemplo, he hablado con Kiko de la Riga, que fue el director de fotografía en Matahari, se habla con bastante gente, y bueno, y lo que sé también de ella, y creo que es una persona que sabe llevar un rodaje de una forma muy eficiente, controlando, llevando muy bien el control, pero tampoco sin dramatismo, sin gritos, pero por otro lado, claro, sabiendo con toda certeza lo que necesita de su equipo, ¿no? Y exigiéndolo cuando es necesario. Pues algo más. No, pues ya terminamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotras. Mucha suerte. ¿Qué estáis estudiando? Periodismo y comunicación audiovisual. Ah, qué bien. ¿Y en qué curso estáis? Primero. En primero. Sí. Bueno, pero estupendo que tengáis estas. Hay que empezar pronto. Claro, a moverse. Sí. Pues muy bien. Pues ya os auguro muchos éxitos ya. Seguro. Con la experiencia ya y la fluidez que tenéis. Bueno, pues bueno, gracias a vosotras. Recordadme vuestros nombres otra vez. Yo, Marta. Marta. Inma. Y el de detrás de la cámara. Pablo. Gracias a vosotras.